Para tirar a una persona, si tiene las dos rodillas separadas, no las puede tocar las rodillas al mismo tiempo. Y si uno abre las piernas de esa manera, solamente puede tocar las rodillas de atrás. Es por eso que al tirar, tiene que juntar las dos rodillas. Las rodillas siguen derechas al tirar. Después de tirar, todo el cuerpo va derecho para arriba. La misma, pero esta vez de abajo, lo agarra y ataca. En este caso, se corta de arriba. Los que piensan que leucemia es difícil, haga zenpo kaiten. Dejen las manos lo más pronto posible para la persona que no puede hacer el ukemi bien. Y los que puedan tomar ukemi, vayan para adelante. Kanai-sensei quiere explicar la forma de transmitir la fuerza del cuerpo. Si uno trata de empujar a alguien con el codo doblado, la fuerza vuelve para atrás. Cada hueso, si todos tienen los músculos y los joints, ¿cómo se dice joints? Articulaciones. Para poder transmitir la fuerza hay que poder estirar para que vaya la fuerza adelante. Por ejemplo, al pegar a Mike, Kanai-sensei estaba con el codo doblado, quiere decir que la fuerza de él no fue transmitida hacia él totalmente y uno pierde la fuerza ahí. Cuando vio la forma que tiene hasta el tendón de Aquiles estirado, se nota de que ya tiene toda la fuerza hacia adelante. La fuerza se transmite desde el tobillo con todo el tendón de Aquiles estirado hasta la cadera y va el brazo hacia adelante. Teniendo los brazos derechos, como Kanai-sensei demostró, después de ahí hay que mover el punto del centro del cuerpo hacia adelante. Y con el peso que tiene uno de cientos cuantos libras, el movimiento se transforma en una fuerza bastante grande. Por eso hay que usar el peso de uno efectivamente, trasladando el punto del centro de aquí para allá con su propio peso, así puede movilizar a la otra persona. Por eso no tire con los brazos, sino que use todo el cuerpo para tirar. Con el brazo estirado, sigan para adelante. Primero, lo más importante es para transmitir la fuerza es tener los brazos bien derechos para afuera
Y para sostener eso, usar los dos músculos más fuertes del cuerpo, que son los de la pierna y de la espalda baja, para poder darle ese último empuje. Algo más importante también es la postura, cómo uno se para y todo. En términos sencillos, hay cinco grupos de músculos que sostienen la postura del ser humano. Parecense como los músculos ante gravedad que lo sostiene para que una persona esté bien parada. Son cinco grupos. 大きいものが5つあって、要するにこの後ろの los músculos de atrás de la pierna, adelante del estómago y también de la espalda, y los dos músculos de aquí arriba, al lado de cerca del hombro, son los cinco que sostienen la postura de una persona contra la gravedad. Si los cinco músculos están en buena coordinación, uno se puede mantener en buena postura y muy firme. No digo que uno tiene que estar con buena postura porque se ve bien, sino que uno, si pierde el equilibrio o la postura, hay muchos músculos que uno no los llega a usarlos bien. Como Aikido es un arte marcial que integra todos los músculos para guiar la fuerza de la otra persona, si uno no puede tener buen equilibrio, entonces como ya está perdiendo mucho de la eficiencia de sus movimientos. No permitan que se abra esto acá. No, no permitan eso, que esté bien cerrado. Entonces, pasen al lado de Uke, mantengan la mano adelante, movimiento de Tenka. Y el pie cuando pasan al lado de Uke, no lo dejen delante, al lado. La mano delante del cuerpo, giren el cuerpo, terminen detrás, el pie detrás de movimiento de Tenka. Para que esto se mantenga cerrado, tienen que doblar la rodilla, tienen que doblar el codo. Si la articulación está trabada, cuando él hace esto queda abierto. ¿Okay? Entonces, usen las articulaciones como articulaciones. ¿Okay? Y también, en cuanto a estabilidad al final del movimiento, luego de que giran, establezcan entre los pies, la distancia entre los dedos gordos de los pies, más o menos la misma distancia de los hombros, con los pies en la misma línea, alineados, a menos que tengan hombros así chiquititos, ¿no? Más o menos esta distancia tiene que ser la misma en la base. Entonces van a estar estables. Entonces cuando terminan el movimiento, alineen el cuerpo en la misma dirección, mantengan la distancia entre los hombros y el cuerpo vertical. No dejen que se haga así, porque pierden la postura. Traten de hacer que esto quede vertical. Entonces, doblen las rodillas, doblen el codo cuando necesiten para que esto quede vertical. Ahora vamos a dar una vuelta más. Deben restablecer la base manteniendo el contacto. Giren a 180 grados. Cuando terminan de dar la vuelta, nuevamente establezcan el ancho de los hombros entre los pies. Y otra vez es importante que mantengan el contacto con la mano. Es decir, lo que mantenían acá, que no cabía el dedo, una vez que completan Tenka y comienzan a girar, mantengan el contacto ahí y restablezcan la base. ¿Okay? Y para restablecer la base, una vez que completan Tenkan, no giren donde están así. No giren así porque se les cruzan los pies. ¿Okay? De aquí, el pie de atrás, si el pie de adelante está sobre la línea esta del tatami, pasen el pie de atrás al otro lado.
luego gira y nuevamente se restablece el ancho de los hombros entre los dedos de los pies, los pulgares de los pies. Contacto al lado, tenka, y de atrás, soto tenka. Y cuando terminan el movimiento, traten de no perder el equilibrio, restablezcan el equilibrio. Luego de hacer tenkan, utilicen las caderas y empujen con las caderas hacia adelante. Y él va a tomar dos pasos. Uno. Dos pasos así. Ahí no tenka. Tenka. Y para darle impulso, giren, hagan girar sus caderas y pasen el movimiento de las caderas al brazo. Tenka, ahí no tenka, y empújenlo hacia afuera. Pasen por debajo del brazo. Comiencen con la mano palma arriba. Traigan hacia abajo. Uchikai. Otra vez mantengan contacto, recién, la mano palma abajo, y caite esta vez con la mano palma arriba, soto caite. Pasen otra vez por detrás, tienen que poder ver la espalda de Uto. Mano arriba, palma arriba, soto caite. Toca. Y otra vez mantengan buen contacto. Al mismo tiempo, la rodilla al suelo, el codo abajo. No, no antes, no después. Al mismo tiempo. Cuando comienza es una mano arriba y la otra abajo. Corta.
Acá va. La misma cosa de ikkyo, como te switch. En ese momento cambia. Ura. So when you cut, don't cut straight in front of, just not like this, stay there. Cuando cortan, no corten de esa forma, porque él se queda así. ¿Sí? No corten adelante, enfrente de él. Cuando cortan su equilibrio, es hacia adelante. Lo tienen que hacer hacia adelante. Él va hacia adelante. Así les da tiempo a ustedes para cambiar la mano. No tomen demasiado rápido, no agarren. Solo corten. This one doesn't move. Esa mano no se mueve en ningún momento. Make a circle. La otra mano hace un círculo. No solo eso, necesitan cortar y que esa otra mano haga eso. Lleva esa mano para ahí, va hacia arriba. No, no de esa forma. No tienen espacio de esa forma. De esa forma él no puede girarla. Si lo ponen de esa forma, él en realidad puede girar el brazo. Y si es fuerte, puede doblar el brazo y tirar. De esa forma él no puede girar la mano. Si de esa forma, si lo llega a intentar hacer. Si él lo puede hacer en ese momento, mejor es correr porque es muy fuerte. También con eso controlan el cuerpo entero para que no se pueda girar de esa forma y golpear. Para eso, para controlar eso, usen el peso. De esa forma él no puede girarse más. Luego vayan hacia la cabeza. A veces el Luke puede hacer como un pez, ¿no? Escaparse saltando. En esa opción uno cruza la pierna. Pero no es lo normal. También si su brazo está recto, si lo dejan así, él puede levantar la cintura y rodar hacia adelante. El filo de la mano, straight. Manténganlo recto. You need to break his balance, huh? Tienen que romper el equilibrio. You cannot just go straight. Lo pueden empujar up because he's coming up. Derecho hacia adelante, right? Pero él puede venir de esa forma. This, as he come up. A medida que él se levanta,
empujen y cambien. También podrían hacer de esa forma y ir hacia adelante. Hacia su espalda. Pero un poquito más de espacio. Mano pasa por encima de los ojos, mi posición se vuelve débil. Entonces debe estar más o menos a la altura de los ojos. Entonces, por ejemplo, si practicamos Shihonage, al estirar esta mano, debe quedar más o menos a la altura de los ojos. Pero si giran así, con la cabeza así, pasa lo mismo. Entonces deben bajar la cabeza al girar y el brazo de él toca la línea de mis hombros. Al girar, toca la línea del centro. Si no bajan la cabeza, se queda acá. Entonces practicamos Shihonage en forma estática. Comiencen en Gyaku Hammikata Te Dori. Primero hagan girar la cadera de Uke. Entonces pasan a un lugar donde están un poquito protegidos. Este lugar aquí se llama el punto ciego de la técnica. En esta posición, yo puedo alcanzarlo a él. Es sencillo alcanzarlo a él, pero a él no es tan fácil llegar a donde estoy yo. En esta área, yo estoy un poquito a salvo. No por mucho tiempo, pero mientras llega a esta porción del movimiento, estoy a salvo. Una vez que llegan a ese lugar, traten de no salir de ahí. No vayan a un lugar donde están vulnerables. Una vez que llegan ahí, quédense en ese tipo de posición. Hagan girar la cadera de él y pasen a este lugar, a poder ver este lugar, el punto ciego. Y luego traten de quedarse ahí mientras ejecutan la segunda. Esa es la forma digamos estática de Shihonage, Gyaku Hammikata Te Dori Shihonage. Primero la cadera de él la hacen girar, luego entra.
pero no, no entren así. ¿Quién sabe, no? Deben, traten de quedarse por este lado. Cosa que a él no le sea fácil alcanzar. ¿Sí? Sí, como la que, ¿no? Si él se para acá adelante, perdemos los dos. ¿Eh? Mejor así de costado. En este caso él tiene la ventaja de la altura, pero Shihonage es especial para personas de diferentes alturas, y la ventaja es de la persona más baja en el caso de Shihonage. ¿Eh? En este caso, en Hanmi Handachi, se utiliza la propia mano de Uke cuando uno avanza para cubrir de un posible golpe. Se utiliza esta mano para cerrar ese agujero. Y este pie, en caso de una patada, se utiliza este pie delante del pie de él. O sea, esta mano protege la cara, este pie protege de una patada. No pongan el pie encima del dedo, solamente al lado. De acá, una vez que llegan a este momento, traten de llegar a 90 grados aquí y 90 grados acá. Traten de no estar o así, ninguna de las dos, a 90 grados los dos ángulos, este y este. Este de acá, 90 grados y 90 grados. Uno, traigan la pierna de atrás que estén a 90 grados. Dos, cubran la cara. De aquí, bajen esta rodilla, suban la otra y nuevamente establezcan 90 grados acá y acá, y de aquí bajen esta rodilla, junten los pies detrás, y cuando terminan Uke, traten de que Uke quede delante de ustedes, no acostado, sino más bien delante de ustedes. Muchas formas de hacer Shihonage Ura. Una de las más básicas es, porque él está un poquito lejos, con el Shihonage Ura queremos moverlo alrededor de nosotros por detrás. Una forma es de utilizar la muñeca jalando con esta, en esa forma. Cuando lo hacen así, tienen que tener suficiente poder para poder hacer eso. Esa es una manera. Hay una forma que a mí me gusta un poquito más, que es cambiándole simplemente el ángulo del brazo con respecto al cuerpo. En este momento, con el brazo así, si yo empujo a lo largo del brazo, yo lo estoy empujando lejos de mí. No hacia mí, sino más allá de mí. Pero si le cambian el ángulo del brazo a Uke, en esta forma, si empujan a lo largo del brazo, lo están trayendo hacia usted. Y no es necesario forzar la muñeca. No es incorrecto forzar la muñeca, es correcto forzar la muñeca. Pero si lo hacen en esta forma, simplemente con cambiar la configuración del brazo de él, lo están haciendo mover hacia donde quieren que él vaya, hacia adelante. Entonces, traten de esta forma, cambien el ángulo del brazo de él con respecto al cuerpo. Quisiera hablar de la forma lógica para mover el cuerpo. Claro que el cuerpo uno puede mover de cualquier lado, de cualquier estrellado, pero hay que tomar en cuenta qué es lo que sería más eficiente, lógico para mover. Ayer les comenté sobre la postura.
Lo importante de ayer es que tratamos de estudiar de que estamos parados para poder mantener la fuerza de gravedad. Hay dos partes que funcionan como la pesa del cuerpo. Primero la parte de la cadera y después la cabeza. Y con los pies uno trata de mantener el equilibrio de las dos pesas. Para tratar de moverse a la izquierda, uno al principio mueve la cabeza hacia la izquierda. Hasta que el cuello de 90 grados de vuelta, no hay nada de impacto al cuerpo en sí. Alrededor de 90 grados más grande, entonces el cuerpo empieza a girar también. Si uno trata de hacer eso con los pies nada más para cambiar el rumbo, es casi imposible de hacerlo. Pero si ustedes pueden ver que si uno mueve de la cadera, la parte de arriba se mueve fácilmente. Una vez de que uno ya dobla como 45 grados, ya empieza a dar impacto a la pierna de atrás. Así que si uno sigue de los 45 más para adelante, entonces uno tiene que mover la pierna de atrás para colocarle en su posición. Esta posición se llama Toitstai, la forma integrada. Toitstai, la forma integrada es de que los pies, los brazos, la mirada, el tándem, todos miran hacia una dirección. De ahora en adelante vamos a hablar bastante de la palabra koshi, que es la cadera, pero el centro de la cadera es el tándem. Como Sensei demostró, que cuando uno quiere tomar los pasos para adelante, trata de mover el centro hacia adelante, y con eso, con el cambio de la gravedad, uno va a tomar el peso, el piezo para adelante, o si va para atrás, cambia el centro hacia atrás o al lado, así lo demostró. Sensei decía que ustedes todos usen más el koshi para las mañas de Aikido, y que también puedan terminar elegantemente una forma Toitstai cuando pueden concentrar toda la fuerza para adelante. Dos cosas ahí. El primero es de que ustedes tienen que tomar en cuenta que el centro de la actividad empieza del koshi, pero no solamente eso, sino usando el koshi efectivamente uno puede tomar, aumentar la fuerza que puede adquirir para tirar a otra persona. Como acaba de Sensei tirar a Claude Sensei y terminó con el Toitstai y tiene la pierna de atrás bastante estirada, con toda la fuerza que va hacia adelante, él puede transmitir la fuerza que le sale de su cuerpo. Además de eso, Kanai Sensei quisiera añadir de que la situación de los músculos cuando tira al oponente, los músculos de las piernas, de la espalda, de los brazos y todo, tienen que estar bastante estirados, extendidos. Uno es para doblar y jalar. Uno siente que está utilizando mucha fuerza porque la fuerza va hacia uno y se siente muy fuerte haciendo eso. El otro es el de estirar, y como la fuerza siente que se va para afuera, uno no siente que está muy poderoso. El tercero es que usa el músculo de doblar y el otro de estirar al mismo tiempo.